Tomás Hernández Franco fue poeta, narrador, periodista, ensayista, orador y diplomático. Nació en Tamboril el 29 de abril de 1904, hijo de Rafael Hernández Almanzar y Dolores Franco Vidó. Realizó los estudios primarios en su pueblo y se recibió de bachiller en Santiago de los Caballeros. Desde muy joven, trabajó como redactor del periódico vegano El Progreso y de la Información de Santiago. En 1921, se trasladó a París. Allí inició los estudios de Derecho en la Sorbona, pero no terminó la carrera. Sin embargo, los años que permaneció en la capital francesa le permitieron entrar en contacto con la cultura y la literatura europea de la época. Ostentó distintos nombramientos en cargos diplomáticos y en misiones culturales en varios países europeos y latinoamericanos. Fue oficial mayor de la Secretaría de Estado de Agricultura, encargado de negocios en La Habana, ministro plenipotenciario en Puerto Príncipe y cónsul en Amberes y en El Salvador. Su espíritu inquieto y ocasionalmente aventurero lo motivó también a viajar por los Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, España, Holanda, Italia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, México y Puerto Rico. Se lo ubica como uno de los cuatro poetas del gran movimiento Independientes del 40, junto a Pedro Mir, Manuel del Cabral y Héctor Inchaustegui Cabral. Su texto más relevante es el extenso poema épico Yelidá, escrito en 1942, el cual plantea la posibilidad de una fusión entre la raza blanca y la raza negra, en pos de una tercera raza, la mulata, componente primordial de la dominicanidad. Tomás Hernández Franco falleció en Santo Domingo el 1 de septiembre de 1952. 60 días antes, terminó su última poesía, que tituló En esta alta cuesta de la noche.